¿Qué? ¿Lo veis? Esto es un GT. Esto es lo que identifica cuando vayamos por la carretera que estamos frente a un GT. Mucho más estilizado, mucho más bonito, mucho más elegante que su hermano mayor, el Serie 5 GT, que para verlo. Este por lo menos te lo puedes llevar a presentárselo a los amigos porque la verdad es que es bonito. Una cosa que tenemos que destacar es... ¡Venid, venid! ¿Veis? ¿Veis todo esto? ¿Veis esta franja de aquí? Pues esto no es un cacho de metal ni un apósito porque no sabían cómo rematar la luna con el culo. Este es el alerón. Bueno, pues el Serie 3 GT, este mismo, tiene este alerón retráctil. Este se levanta a los 110 km por hora, ahí el solito, automático, y se baja a partir de los 70. Es decir, que cuando frenamos y empezamos a ir por ciudad y tramos de 70, se baja y así ya no hace falta tanta carga aerodinámica. Si empezamos a darle alegría al mango y nos vamos por autopista o por sitios un poquito más rápidos, se levanta a partir de los 110 km por hora. ¿Es interesante o no? Pues eso digo yo. Hablando de consumo, tenemos un consumo mixto que según la marca ronda los 6,2, 6,7 litros. Vale, eso es lo que dice la marca. Es decir, con un señor que pesa 70 kilos a 90 por hora, que no le dé ni un pequeño, una brizna de aire, ni una rafaguita, con un sistema de penetración aerodinámica excelente y fantástica de la muerte de la villa del señor. Vale, pero es que nosotros hemos hecho una prueba completamente distinta, completamente contraria a todos los cánones de cómo se va probando un coche para ver el consumo. Nosotros lo que hemos metido son cuatro tíos con cuatro bien cuerpos bien hermosos, con maletas, con el equipo, en una conducción dentro de los límites y de los cánones, que significa que hemos respetado las marcas, los triangulitos esos que te ponen para subir de marcha o bajar de marcha para que gaste menos. Bueno, pues manteniendo esas dos flechitas siempre perfectamente equilibradas y dejando el motor siempre por debajo de las 2000 vueltas, pues con todo y con eso, no hemos bajado de los 8 litros. Por mucho que lo hemos intentado. Pero ojo, para tener un motor y un pedazo de coche, un 2 litros, con todos los tíos que estábamos aquí dentro, y llegar a los 8 litros, ojo, que no todos lo consiguen. Pero dentro de la capacidad del coche, dentro de lo bueno que te puede, que te da, que te ofrece el GT, como es el espacio, los motores ya sabemos cuáles son, ya sabemos que es toda la gama de motores de BMW, con lo cual, pues oye, cada uno que busque el suyo. Que no quieres líos, que no quieres rollos, que no quieres que te compliquen la existencia y que quieres una vida normalita. Esto, el 320, fíjate, si es el más barato, ¿qué más quieres?